La planta de aguas residuales que construyó la municipalidad a través de la UMAPAL en la parroquia Chantaco será entregada a la ciudadanía este 16 de mayo como parte de las festividades del sector. El ingeniero Darwin Paucar, técnico de la UMAPAL, indica que la obra tiene una capacidad de unos 5 litros por segundo para su correcto funcionamiento. Estas comprenden lo que es el ingreso de las aguas servidas, el tratamiento a través de unas bacterias que procesan, son aireadas a través de unos flowers, tienen unas pastillas en las cuales se hace la sedimentación y la purificación del agua, es decir, que el agua que sale es prácticamente dentro de los parámetros que exige. Cumplen dentro de los parámetros y es un agua de muy buena calidad, incluso para ser tratada para los cultivos. Los trabajos están culminados, están al 100%, en este momento se está haciendo una adesentamiento para próximamente ser inaugurada, que va a ser inaugurada ahora en el 16 de mayo. El funcionario además explicó que la obra está culminada al 100% con una inversión que supera los $151,700. La obra en este momento pues se encuentra totalmente habilitada, prestando su funcionalidad con las debidas garantías y especificaciones técnicas que se la construyeron. Por su parte, el presidente de Chantaco, William Sinche, manifiesta que era muy importante la realización de la obra, ya que la antigua planta cumplió con su vida útil tras 25 años de servicio. Ahora es satisfactorio contar con una planta nueva y moderna al servicio de la ciudadanía. Pues ahorita estamos trabajando en el tema de la apertura de un camino o una vía para que se pueda llegar a la planta y pueda tener un acceso bonito. Aparte de los temas de infraestructura, hemos trabajado en este proyecto muy importante porque ya colapsó su vida útil de la planta que se tenía hace 25 años atrás. Entonces era necesario tener una planta moderna de aguas residuales donde pueda aglomerar todos los residuos de las baterías sanitarias de los moradores, al menos de aquí de la parte del centro de la parroquia Chantaco. Posteriormente se tiene previsto en una segunda fase construir otra planta de aguas residuales que permita abastecer a toda la población de Chantaco.